Dirección, el excelentísimo señor ministro de Defensa pronunciará una locución. Quisiera felicitar a vuestra majestad en nombre de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y en el mío propio por vuestra reciente proclamación como Rey de España. Hoy forman ante su mando supremo como muestra de lealtad y subordinación. Señor, la sucesión en la jefatura del Estado se ha llevado a cabo con total normalidad, posibilitando así la continuidad de la monarquía parlamentaria, garantía de estabilidad para todos los españoles. Majestad, reconocemos en vuestra persona el símbolo de la unidad y permanencia de España y de su más alta representación, además de ser el depositario de una larga tradición de nuestra patria. ¡Viva el rey! ¡Viva! He querido, junto a la reina, que uno de mis primeros actos como rey fuera reunirme con la institución militar, con vosotros, los miembros de los ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. Ahora, como rey y vuestro capitán general, quiero transmitiros mi más profundo reconocimiento y agradeceros de corazón, en mi nombre y en el de mi padre, su majestad el rey don Juan Carlos, vuestro compromiso de servicio a España. Me siento muy orgulloso de ser el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Os garantizo firmeza y dedicación en el desempeño de esta importante misión. Y me comprometo a estar siempre con vosotros, a seguir de cerca vuestras vicisitudes, a mantener un estrecho contacto con las unidades, que es, en definitiva, con los hombres y mujeres que servís a España desde cada uno de vuestros puestos. Y ahora gritad todos conmigo, ¡viva España! ¡Viva!